En el 2021 se celebran 100 años del nacimiento de uno de los más grandes pedagogos contemporáneos, Paulo Freire. Es el pedagogo de los oprimidos y de la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras de América Latina y en la teología de la liberación. Sus ideas pedagógicas fueron muy acogidas en Europa, en Norteamérica y en África, y fue un referente de pensamiento crítico y de la educación alternativa. Fue educador, migrante, conferencista, gran lector y un prolífico escritor. Enseñar hace parte del proceso más grande de conocer. Y enseñar implica necesariamente aprender. Podemos decir que la educación, o que la práctica educativa, es siempre una cierta teoría del conocimiento puesta en práctica. Siempre. En 1980, Freire tiene 59 años y regresa a Brasil después de 16 años de exilio a trabajar en diferentes universidades. A su arribo, Freire cuenta con un enorme prestigio internacional y sigue trabajando en Brasil. Na academia, muitas vezes ele não ele foi, digamos assim, teve um papel quase marginal em termos de uma pesquisa considerada mais propriamente acadêmica. Se considerava Paulo Freire eclético, pouco rigoroso. Creio que aqui realmente houve um equívoco na compreensão, porque a rigorosidade de Paulo Freire passava por outros parâmetros. Não era uma rigorosidade com uma ortodoxia teórica de algum tipo, mas era uma rigorosidade que estava baseada em princípios éticos, em princípios políticos, em princípios pedagógicos. E esse foi o caminho que Paulo tomou, não é? Por que que eles se sentem tão diminuídos assim? O que que representa ler e escrever? Um simples ato que um sabe, outro não sabe? Não, não é. Faz parte ontológica do ser humano. Se o ler e depois o escrever foram atos coletivos feitos em comunidades séculos e milênios atrás, jamais escreveu alguma coisa de que ele não sentisse. O que Paulo escreveu era o que ele sentia. En su trabajo ha influido su infancia, su práctica como educador, el trabajo en el estado de Pernambuco, la cárcel y el exilio. Paulo Freire nació en 1921 en Recife, al noreste brasileño, donde vivió una niñez y una juventud signada por la premura económica y el contacto con campesinos y trabajadores de esta región del país. Y una cosa que él fue se preocupando mucho era el analfabetismo en el nordeste. O analfabetismo lá em Pernambuco, naquela época de Paulo, com 40, nos anos 40,
chegava a 80%. Então, era uma coisa calamitosa. E o analfabetismo nunca existiu entre os ricos e os burgueses. Eram sempre para as camadas subalternas. E Paulo foi se preocupando, porque cada vez mais eles iam se marginalizando da sociedade e não se consideravam seres iguais a nós. A partir de su experiencia en el movimiento de cultura popular, de sus estudios sobre el lenguaje popular y del análisis crítico de la educación brasilera de mediados del siglo XX, Freire creó un método de alfabetización permitiendo a los iletrados aprender a leer y escribir mientras iban dialogando sobre problemas de su realidad y buscando alternativas para transformarlos. En 1964, la campaña de alfabetización nacional fue clausurada por el golpe militar y Freire fue llevado a prisión acusado de subversivo internacional. Al salir de la cárcel, se exilia primero en Bolivia y luego en Chile, en donde sistematizaría su experiencia en los libros Educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. De tanto más tu castres la capacidad de pensar, ¿cierto? Que implica capturar la esencia de los hechos que se dan, quanto mais tu conduz ou tu sugieras a las personas que la realidad es un puro dado, tanto mais tu domesticas. Porque hay también los autoritarios en la democracia, ¿no? Fue por esta razón, y no porque yo estaba metido con la alfabetización, que yo fui a la cárcel, que yo pasé 16 años fuera de Brasil, no era porque yo hacía alfabetización, era porque la alfabetización que yo hacía implicaba esta comprensión crítica del mundo. Era isso, na transformação do mundo, e inclusive exige para que se tenha poder e para que se tenha liberdade. O exílio em Chile le permitiu a Freire vincularse de maneira direta com processos sociais e históricos que van a ser del todo relevantes, não só para nosso país, sino que também para el continente, ¿no? Procesos de reforma agraria, procesos de democratización política, procesos, digamos, de organización y de lucha por parte de organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, etc. Y en ese contexto, sin duda que Freire, al poder trabajar su concepción educativa y pedagógica, al poder materializarla también con organizaciones de esta naturaleza, con sujetos, digamos, que están siendo parte activa de los procesos organizativos y de lucha por democratizar la sociedad chilena, le va a permitir, digamos, por un lado, robustecer su planteamiento, reafirmar aquel acumulado que traía del trabajo desarrollado en el nordeste brasilero y en gran parte del Brasil a propósito del proceso de alfabetización popular allá, y va también a permitir afinar algunos aspectos y darle más, digamos, dotarlo también de mayor fuerza a todo lo que es el método psicosocial de alfabetización. Educación como práctica de la libertad también fue escrita en Chile. En el último capítulo de esta obra, en su apéndice, está el método. Lo que chama método Paulo Freire de alfabetização. Por lo tanto, dependendo de la intenção do educador que se aproxima de Paulo Freire, que quer estudá-lo para determinado objetivo específico, esta obra é muito importante. Mas o que significou o exílio para Paulo Freire? Creio que, em princípio, o principal a dizer é que, durante o exílio, ele aprendeu o mundo. A partir da Bolívia e do Chile,
Ele aprendeu a latino-americanidade, entrando em contato com contextos diferentes, com intelectuais de outros lugares da América Latina. Nos Estados Unidos, ele reconhece o sistema mundo a partir de suas entranhas, com novos interlocutores, também muitos críticos desse mesmo sistema nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Em Genebra, ele literalmente descobre o mundo e o mundo descobre ele. Mientras iniciaba una segunda etapa de exilio, en Europa, Estados Unidos y África, las ideas de Freire y su propuesta educativa eran acogidas con gran entusiasmo entre educadores y educadoras progresistas, religiosos y religiosas y activistas sociales, en un contexto de radicalización de las luchas sociales en América Latina. Es decir, ya lo conocíamos desde finales de la década de los 70, es decir, ya sí habíamos leído Pedagogía del Oprimido, habíamos leído Cartas a Guinea-Bissau, habíamos leído Educación como Práctica de la Libertad, etcétera, etcétera. Y personalmente viene para mí la posibilidad de participar con otros compañeros a cada dimensión en la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua. Eso fue. Y allá fue donde lo conocí a finales de los 79, del año 79. Él iba por el Consejo Mundial de Iglesias, que lo había nombrado es decir, como una persona itinerante que iba a distintos procesos donde se estuviesen haciendo trabajos de educación, ¿no? Digamos, con una orientación especial. Pero recuerdo que el centro de su planteamiento era el asunto de la alfabetización como tarea político-pedagógica de la revolución, ¿no? Y se centró en esa relación entre pedagogía y política. Eso lo recuerdo y creo que para nosotros fue también muy importante. Después de eso, de que se dio la cruzada de alfabetización en Nicaragua, esto se replicó en muchos países de América Latina, ¿verdad? Se replicó por vía de la iglesia comprometida, sectores de izquierda. Hubo mucha aproximación a Freire del trabajo social, más que desde del sistema educativo. El sistema educativo lo ignoró por mucho tiempo, la misma universidad, y en la formación de maestros eso no se tenía en cuenta. Por muchos años nunca se leyó a Freire, ¿ves? Pero por otros sectores sí estábamos empeñados en, digamos, en tareas de compromiso con los sectores más populares. Desde la educación popular habíamos optado por hacernos al lado de los excluidos por su causa, entonces nos encontrábamos en ese punto. Hay una discusión muy importante en Pedagogía de la Esperanza en las primeras páginas, que es lo que llamo la ontología freiriana, porque a mi juicio construyó una novedad en el pensamiento occidental, porque definió el hombre, la especie humana, el ser humano, de una manera muy diferente. Por la negación, dijo, nosotros, como todos los seres, todo que existe, somos incompletos, inconclusos e inacabados. Y estas tres palabras no quieren decir la misma cosa. Somos incompletos. Porque necesitamos de los otros. Es precisamente la lectura del mundo la que va permitiendo el desciframiento cada vez más crítico de las situaciones límite, más allá de las cuales se encuentra lo inédito viable. Bueno, yo me quedo aquí con estas dos palabras generadoras, como lo llamaría Freire, ¿no? La esperanza y lo inédito viable. Bueno, la esperanza porque es un rasgo también de esta pedagogía, ¿no? Y es una esperanza que se construye también con la solidaridad, con la responsabilidad, con la justicia, con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Todo esto son tareas con las cuales estamos trabajando. Un pedagogo crítico, un educador freiriano, no puede estar por fuera de la realidad, ¿no? Y no es solamente que lo toque o no lo toque la realidad, no es que la realidad es un imperativo existencial poder
no solamente reconceptualizarla, sino buscar colectivamente aquellas alternativas que procuren pues una vida justa, una vida equitativa, una vida vinculada, digamos, con los procesos y una vida vinculada con las luchas. En pedagogía del oprimido, de la autonomía, yo sacaré una parte que me parece muy importante y que completa la concepción ontológica de Paulo Freire sobre el ser humano. En pedagogía del oprimido, Paulo Freire escribió que nadie educa a nadie, ¿no? Pero nadie educa a sí mismo, ¿no? Que los seres humanos se educan en comunión, mediatizados por el mundo. La pedagogía de la autonomía es, a mi juicio, la obra testamento. Paulo no tenía más fuerzas para escribir. Estaba muy malo, con molestia grave. Y prácticamente dictó pedagogía del oprimido, de la autonomía para nosotros. La organización de los capítulos, nosotros del Instituto Paulo Freire que lo hicimos, evidentemente con la aprobación de Paulo. But it is necessary in being a democratic, tolerant teacher. It is necessary to explicitly to make clear to the kids or to the adults that their way of speaking is as beautiful as our way of speaking. Second, that they have the right to speak like this. Third, nevertheless, they need to learn the so-called dominant syntax for different reasons. That is, the more the oppressed, the poor people, get the command on the dominant syntax, the more they can articulate their voices and their speech in the struggle against injustice. Paulo Freire sempre foi muito rigoroso e muito metódico. Tanto assim que ele dizia, nós precisamos transformar a curiosidade, que é natural, precisamos transformá-la numa curiosidade epistemológica, ou seja, uma curiosidade que é submetida constantemente à reflexão crítica. O que, então, ele se mantém fiel a determinados princípios teóricos e metodológicos. Mas, ao mesmo tempo, ele se adapta aos novos contextos. O tempo muda. E ele está muito consciente disso, e isso se nota, inclusive, nos títulos de seus livros. Su planteamiento no solo político, transformador, ético, político, porque es el discurso de él, ¿verdad? Lo que da él no es el método de alfabetizar, que eso ya estaba, sino era la orientación ético-política del trabajo. Eso era lo importante. Y el método de palabras normales hoy existía. Entonces, esa orientación ligada a una cosa muy importante para todo educador, y es el asunto de la amorosidad en el acto de educar. Yo creo que esa es una de... Es decir, ¿por qué él ligó con tantos educadores? Por eso, porque logró tocar esas fibras, no solo del compromiso político, sino de la forma de educar y de cómo el educador es una persona en donde ese elemento de la amorosidad hacia el otro y hacia a la causa por la cual está trabajando es un elemento primordial. La más importante contribución del pensamiento latinoamericano al pensamiento pedagógico mundial
es la concepción de educación popular. Por supuesto, Paulo Freire es la expresión máxima en América Latina de esta contribución. Repito, América Latina es una contribución latinoamericana, no es de Paulo Freire, pero Paulo Freire es, por supuesto, la expresión máxima de esta contribución al pensamiento pedagógico mundial, la concepción de educación popular. Aquilo que él sentía, él pensaba, él reflexionaba más y más, y entonces se sentaba y pasaba para el papel aquellas sus ideas. Y Paulo siempre fue un hombre extremamente valioso, un hombre extremadamente humilde. Paulo nunca disse que fez muitas coisas. Paulo sempre lutou pela humildade, não é? Ele diz, Nita, se a gente não trata a humildade, a gente se perde. Ele vê a história como possibilidade, não como fatalidade. O desafio da educação é ajudar as pessoas a se tornarem parte ativa, sujeitos dessa história, de forma crítica, aberta, analisando posições e horizontes. Por isso, seu retorno ao Brasil, no fim da década de 1970, é tão importante, porque estamos aqui no período da redemocratização, depois o período da Constituinte, e Paulo Freire com certeza teve um papel muito importante. O processo em que nos inserimos de permanente busca, eu venho chamando de vocação do ser mais. Na busca ou no processo de busca da completude dessa vocação do ser mais, nos perdemos também. Quer dizer, estamos a uma indiscutível possibilidade de distorcer o processo de busca do ser mais, e a essa distorção eu chamo de desumanização. Quer dizer, a desumanização, por isso mesmo, não é virtuosa. A desumanização é um acidente trágico a que nós estamos sujeitos. Grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Como lo hemos visto en este programa, pues Paulo Freire se constituye en uno de los pedagogos contemporáneos más importantes, porque más allá de haber dedicado reflexiones y aportes a temas específicos como la enseñanza, realmente, como él mismo lo señaló en varias ocasiones, pues él fue realmente, digamos, un filósofo de la educación, un pedagogo en sentido amplio. ¿Por qué? Porque por una parte conectó, leyó la educación desde una perspectiva antropológica, como la posibilidad que tenemos los seres humanos, mujeres y hombres, de ser más humanos, y ello implica reconocer que los seres humanos estamos hechos de diferentes dimensiones, no solamente en la que hace tanto énfasis el discurso pedagógico contemporáneo, de lo cognitivo, sino que los seres humanos somos pensamiento, somos conocimiento, pero especialmente también somos afecto, somos emoción, somos voluntad, somos relacionalidad, somos comunidad. Y creo que esa mirada amplia de la educación y de lo educativo es fundamental en Freire. Pero también el gran aporte de Freire fue el de reconocer que toda práctica educativa es política, y que precisamente las relaciones de poder que están presentes en la sociedad también atraviesan la educación, y nosotros como educadoras, como educadores, podemos ser reproductores de esas relaciones de poder patriarcales, opresivas,
pero también podemos ser sujetos de transformación de esas relaciones de poder y podemos desde la educación contribuir a que otros mundos sean posibles. Entonces, creo que precisamente estamos frente al pedagogo no del siglo XX en el que vivió, sino el pedagogo, diríamos, de los siglos venideros. En 1997, el día 2 de mayo, a sus 75 años, fallece Paulo Freire. Días antes de su muerte, él mismo aún se debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Para este pedagogo, el hombre es parte del mundo. Es un ser de relaciones, no solamente de contacto. Debe ser un hombre integrado y activo con los demás. Considera que mientras el animal solo puede adaptarse entrando en contacto con la realidad, el hombre puede interactuar con ella, transformándola y aportando a la naturaleza su cultura.